Hoy en el cuartel general del ejército en San Borja se realizó la ceremonia de aniversario, del 17º aniversario de la incursión militar en el Alto Cenepa. Esto ha sido una ceremonia, en verdad, bastante emotiva, que ha contado con la presencia del viceministro de Políticas para la Defensa, Wilder Calle. Se había anunciado, si bien, la presencia del ministro Alberto Otárola. Él no pudo hacerse presente el día de hoy por un tema de agenda, pero sí estaba el viceministro también, junto con las otras autoridades militares que han participado el día de hoy de esta ceremonia. Estuvo el alcalde del distrito de San Borja, Marco Álvarez, quien fue uno de los encargados de colocar las ofrendas florales que podemos ver a nuestra derecha. Otro punto importante de esta ceremonia que se ha desarrollado aquí en el cuartel general del ejército en el Pentagonito fue el reconocimiento a los familiares de los militares fallecidos en las operaciones en el Alto Cenepa, así como también las personas que aún permanecen con nosotros, ¿no? Todas las personas que participaron en esta operación, recordando de que hoy en Ecuador es el miércoles negro, el denominado miércoles negro, teniendo en cuenta lo sucedido allá por el año 1995. Las Fuerzas Armadas y el pueblo peruano hemos librado juntos la paz que hoy gozamos. Formulemos la firme promesa de seguir construyendo un Perú más grande y justo, de un futuro lleno de oportunidades, con miras a convertirnos en un modelo para la región y el mundo. Heroico soldado del Perú, en tu memoria, hoy todo el pueblo agradecido con profundo fervor patriótico canta el himno a los gigantes del Cenepa. A ti que dejaste el recuerdo imborrable al partir orgulloso a la zona de conflicto. A ti que venciste la adversidad en las agrestes cumbres del Cenepa. A ti que combatiste con coraje para defender tu frontera y que expulsaste al enemigo invasor. Por todo aquello y más, es que a ti, soldado peruano, queremos reiterarte nuestra eterna gratitud y permanente reconocimiento por la firme defensa de nuestra soberanía nacional.